Hola, buenas. Os voy a traer unas compritas de Mar Inmundo. He ido esta mañana porque han abierto cerca de mi casa un Mar Inmundo esta semana. Estoy sacando la cartera, es que me he metido un par de cosillas más. Que no he solo ido a esa tienda, con lo cual me vais a ver varios vídeos con estas mismas pintas. Sé que os dije que no me recogería otra vez el pelo hasta que volviera el calor. No ha vuelto el calor, es que me hice coleta. Yo me recogía el pelo, os me quedaba marca. Así que llevo, se supone que llevo un moñete de estos de con el donut, pero ya pasan muchas horas, no me he querido poner laca, porque ahora me voy a poner el tinte. Y nada, voy a buscar el ticket. Si escucháis un ruidito del Skype, perdón, es que me están hablando, obviamente. A ver. ¿A vosotros os pasa esto? Una cantidad de tickets impresionante y luego no encuentras el que estás buscando. Vale, antes de nada, un besazo a la chica que me ha dado el labial del clon del rebel, el Sugar Plum Fairy de Wet n Wild. Si me sigues, porfa, manifiéstate y dime tu nombre, que al final no te lo he preguntado, me has pillado un poco corta. Muchas gracias. Antes de nada, ya. Voy a enseñaros lo que he comprado. Había una oferta en color que era la. Te llevabas dos, te hacían el 30%, creo. Sí, pero en ticket no me parece. Nada, tampoco me preocupo porque me han hecho un descuento de 3 euros, así que. Luego por haberme gastado más de 20. Porque sale el precio real y luego un descuento de 3 euros. Bueno, tampoco pasa nada. Lo primero que me he comprado, lo primero que he cogido para más inri, ha sido este fijador de cejas y pestañas de la marca Wet n Wild. Os recuerdo que mi cámara no enfoca, yo lo intento, pero es simplemente una máscara transparente para cejas. Yo mismo llevo la de Catrice, o llevaba la de Catrice, ya no sé lo que durará esto. Me he maquillado a las 11 y solamente me he retocado el labial ahora mismo. Normalmente es un delineado en negro. No me ha dado tiempo ni a ponerme máscara de pestañas porque me ha llamado a la cartera. Que bajara, había paquete. Esto me ha costado. Ojos, máscara 2,99. La quiero para gimnasio, para conforme salgo. No me voy a ir maquillada al gimnasio. Pero cuando salgo del gimnasio, que he pasado por la ducha y tal, me pongo raya del ojo, correcto, o sea, perdón, sí, raya en la waterline, corrector y un labial. Y vale. Lo que pasa es que las pestañas me las veo un poco. Si no me sirve para las pestañas porque no me las levante, pues me fijo las cejas y aquí no ha pasado nada. Y por 2,99 probablemente lo pruebe para las dos cosas. Porque la marca Wet n Wild no. Tengo cinco cosas. El Sugar Plum Fairy, que es el clon del Rebel. Que no me acuerdo dónde me lo compré. Ah, no, me lo compré en el Mar Inmundo que han abierto, que abrieron anteriormente en el centro de Alicante. El rojo, que es el clon del Diva. Y el morado, es un morado claro. Que ahora mismo no me acuerdo. Una máscara de pestañas que tengo sin abrir. Ah, y la base. La coverall también la tengo. Y esto, por ahora. Y otra cosilla más que os enseño. Ah, tonto, tonto, sí que tengo cosas de la marca. Yo creía que no. Y me está gustando mucho, mucho, mucho. He cogido el corrector porque el del gimnasio se me está gastando. Y ya que iba y esas cosas, pues ya lo cojo. Vale. El corrector me ha costado 3,50, que me parece genial porque ya los de Essence cuesta lo mismo y me parece que se están subiendo a la parra. Señores de Essence, bajé los precios, puñetas, que por eso me voy a Catrice o a Wet n Wild. Dejaré de comprar esos por los precios. Este es el Cover All. En el tono medium.
E813A Medium. No lo vais a ver, pero es, según me lo he probado el tono, en la mano es mi tono. Porque a mí no me gustan los correctores de un tono más bajo. Hay quien sí, y lo respeto por ello. Pero mi ojera con un tono más bajo tira a gris. Con lo cual me hace cara de muerta. O me pongo mi tono, quizá un pelín más si lo bajo con la base. Pero es que un tono menos en mi ojera, como tengo subtono morado, cuando se asienta bien, tira a gris. Y claro, gris en la ojera parece cara de enferma. Yo personalmente en mi piel no lo puedo llevar. Por eso este es mi tono. Había 3-4 tonos y me ha parecido bastante bueno. Ya os diré qué tal. También he comprado de la marca Wet n Wild. Esto ha sido una chuchería, pero me ha encantado. Es esta paletita. Probablemente tengo en casa. Probablemente vaya para el piso. Es esta paletita. Es un rosita claro, rosita marronado. Marrón. Perdonad por el reflejo. A ver si puedo poner la luz. Creo que esta cámara tiene luz. Con permiso. A ver si se ve mejor. Sí, llevo una camiseta del Messenger. Me la regalaron en la universidad. ¿Qué le voy a hacer? Ahí. Sí, con la luz de la cámara se ve mejor. Es un rosita clarito. Rosita clarito. Marrón para la cuenca y un vainilla. Es muy bonito. Y esta paletita de tres. Las sombras de Wet n Wild me parecen de una calidad excepcional. Tengo la Comfort Zone. La he usado dos veces, pero me parece buenísima. Y esto ha costado 4,49. Es lo más caro, pero realmente a mí me gusta mucho. Y con esto te puedes hacer un montón de looks. ¿Que te apetece más fuerte? Esto en todo. ¿Que te apetece más clarito? Esto, marcas la cuenca, iluminas el arco de la ceja. ¿Que te apetece un look todavía más natural y más limpio? Esto en todo el papel móvil. Con esto te haces un poquito la cuenca y a correr. Tiene dos pincelitos que no sé la verdad para qué, pero a lo mejor son útiles, no lo sé, no la he abierto ni swatcheado. Esta es la Walking on Eggshell, la E380B, por si os interesa, por si os interesa. Hoy estoy espesa, muy espesa. Bien. Aparto la bolsa. También me he comprado, que tenía muchas ganas, y la verdad, ya que iba a coger, pues ya que iba a coger alguna cosilla, pues la he comprado. Porque estaba pensando que siempre retraso al comprarla, voy a apagar la luz. Siempre retraso el comprarla. Y al final, acabo de descubrir, ha sido tonto, cómo pausar el vídeo. No sé si es lo que estaba diciendo. He comprado la mi BB Cream de Garnier para pieles grasas, mixtas a grasas, mejor dicho. Es el tono claro. Tiene, lo estoy leyendo en portugués y al revés, está en castellano. Pieles mixtas a grasas, antibrillos, matificante, reduce poros e imperfecciones, unifica el tono e ilumina, hidrata, tiene factor protección 20 y toque de color claro. Ha costado 9,95. Es lo más caro. Pero como me han hecho un descuento de 3 euros, pues yo pienso que lo que me ha ahorrado es en la base y aquí no pasa nada. Dice con toque de color y esto básicamente lo quiero para ir a la uni. Ir a la universidad, ir días que es que tengo que salir corriendo de casa, me lo aplico con las manos y salgo corriendo. Es este tubito de aquí. No he probado nunca esta BB Cream. Siempre me quedaba con las ganas, no me la compraba. Y esta semana empezó la uni y he dicho, pues voy a cogerme cosas que me aligeren, porque ya voy de tiempo pillado con pinzas. Bien. He cogido un pelín. Y es... ¡Ay, qué bien huele! Es mi tono.
es perfectamente mi tono. Olía muy bien, pero ahora el olor se ha ido, lo cual agradezco. Estoy viendo a ver si se oxida. Tiene un pequeño grado de oxidación, pequeñísimo, que no me preocupa. Cuando la pruebe y la gaste, os diré qué tal. Son 40 mililitros, son 10 mililitros más que el resto de las bases, con lo cual, si me va bien, creo que acabamos de descubrir mi segunda base favorita. Si me va bien. La primera es la de Catrice, la verdad, la mate de Catrice. Pero bueno, ya os diré qué tal. Y de regalo, porque la primera semana estaban regalando unas cosas, por cada compra superior a 5 euros. Y lo diré. Hoy tocaban el champú y acondicionador de mango. Tiene 400 mililitros. No lo veis, perdóname. 400 mililitros, no lo he probado. De hecho, estaba en la bolsa, tal cual. Huele muy, muy, muy bien. Y esto me lo voy a guardar para el gimnasio. Tal cual. Esto me lo voy a guardar para el gimnasio. Porque el champú que tengo ahora mismo en el gimnasio se me está acabando. Bueno, no, se me está acabando, no. Va por la mitad. Es el Summer de Mercadona. Así que esto me lo guardo para el gimnasio. De Marimundo, esto ha sido todo. Han sido unas pequeñas cositas. Y voy a seguir grabando los vídeos, que me quedan unos cuantos. Un besazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.